Con el objetivo de promover la investigación y el desarrollo de soluciones innovadoras en el área de los recursos naturales, la Fundación COPEC-UC dio inicio hace 15 años a los concursos de investigación y desarrollo e innovación, un trabajo que ha apuntado a resolver problemas relevantes de la sociedad actual y que este año tiene como novedad el aumento en los montos de financiamiento. Ahora el concurso regular de proyectos de I+D otorgará 4.000 UFs ampliables a 8.000, y el concurso para investigadores jóvenes otorgará 3.000, ampliables a 6.000 en un plazo de 4 años. Un incremento en el financiamiento fundamentado en los alcances que están teniendo estos desarrollos. Estamos muy interesados y siempre muy contentos porque llevamos 15 años y esto ha ido aumentando porque he crecido y se han patentado proyectos, se han vendido proyectos, se están comercializando. O sea, esto ya es una actividad industrial prácticamente, que es el objetivo original. Un desarrollo destacado de la convocatoria y a partir del cual se creó una empresa es Fujextan, un recubrimiento comestible enriquecido con compuestos naturales que permite extender la vida útil de pescados y mariscos frescos, cuyo principal potencial se aboca a los salmones de exportación. Un proyecto a cargo de Loreto Valenzuela, académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, quien tuvo la oportunidad de exponer sus avances en la ceremonia de lanzamiento de los concursos 2018. En la ocasión también se premió a los ganadores de la versión 2017 correspondientes a las universidades de Santiago de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, además de la Fundación Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y Fraunhofer Chile Research. El mensaje positivo que todo indica que la ciencia aplicada está haciendo tremendamente bien a los seres humanos y que nos está haciendo a todos nosotros poder vivir una vida mejor. La convocatoria 2018, abierta hasta el 8 de mayo, acepta proyectos cuyo resultado tenga el impacto en los sectores agropecuario, forestal, industrial, de energía, minería, pesca y acuicultura, bioprocesos y biotecnología, y pueden postular empresas, universidades, centros de investigación y personas naturales dispuestas a generar desarrollos que resuelvan problemas y desafíos a nivel país. A estas convocatorias se suma el concurso Aplica tu Idea, orientado a apoyar ideas de innovación de estudiantes de educación superior de todo el país, y así acercarlos desde temprana edad al desafío de la investigación e innovación.